kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, like, what do you think? Did you think that girl was pretty? How did that girl even get in here? Do you see her? She's so short, and that dress is so tacky. Who wears Cheetah? It's not even summer. Why does the DJ keep on playing Summertime Sadness? After you get out of the bathroom, can we go smoke a cigarette? Ataca Rudinho al remate. ¡Gol! Iván. ¡Gol! De Rudinho. Iván Ramírez. ¡Qué bien se la dio para pegarle a esa pelota! El golpe de cabeza. La pelota bajada por Godoy. Ramírez curva al cuerpo. Prácticamente directamente al lugar donde estaba el arquero. Había ganado bien la posición. Aceleró Ramírez. Ramírez el cambio largo para Núñez. Con peligro llegó. Le puede pegar. Meter al centro. Arriba. Segundo palo. Atropelló. Cabezazo. Gol. Iván Ramírez. Gol. Apareció Núñez. El centro. Y aparece Iván Ramírez ganando de cabeza al fondo de la portería. Nada que hacer Aguilar. Lo empata el cuadro ñuense, señores. Por Ramírez y de cabeza, el partido está 2-2. Qué bien la manejó el equipo de Rubio Ñu. Iván Ramírez es un jugador del que hablábamos, en el sentido que está creciendo en su juego, pisa el área. Y qué bien gana aquí la posición. Qué bien gana, qué bien cabecea. Muy bueno lo de Rubio Ñu en este segundo tiempo. Absolutamente diferente a lo que había sido en el... Y picó y ganó. Vargas para el quinto. Sigue Vargas. Llega López. Centro para Rodrigo. Remata el arco. Gol. Gol. De Libertad. El juvenil Iván Ramírez cerrando. Arbitraje de Marco Galeano. Nelson Romero. Taco de Irala. Llega Godoy. Tapadón. Va Godoy. Godoy cabecea y es el gol de Rubio Ñu. Ahora esto le permite a Rubio Ñu salir un poco más. Tratar de manejar en el medio. Tocando Yamandú, va Iván, toca la pelota Ramírez, Ramírez para Romero, se mete Yamandú, Iván para el gol, Iván tiró, el remate, el puntín alto cuando salía la desesperada Barreto. La situación más clara en lo que va del partido la tuvo Rubio Ñu, la tuvo. Va Rubio Ñu, Fabio toca, Iván Ramírez se arrima al área, cambia de lado, ojo con Godoy, sube a espaldas de él Gustavo Romero y espera Fabio. Fuerte, Rivero contra Iván, contra Godoy, digo, pasa Iván, falta de Piris de Mota, ojo, ojo que se le puede ir el partido. Viene en Olimpia, William metió el centro, sacó esa pelota con un golpe de cabeza, casi bajo. Va Romero en el salto, gana Rolón, el rebote, consigue Ramírez y va Rubio Ñu, Ramírez por izquierda para Núñez, baja de pecho, Acuña, Iván. Va Iván, mira el área, metió para Núñez, va Núñez. Con un saque largo, Mario Jara quiera que se lo busque, va Godoy. La salida favorece el cuadro ñuense, tocó de vuelta Ramírez, metió el esférico al medio, corre Fabio Escobar, acomodó de Carrubio Ñu, va Romero con la pelota, esperando a Ramírez, el envío vino para él, Iván levantó, tocó una pelota al costado, corre para buscar el balón ahora. No sé de esta manera, entre el defensor y el arquero. Marca bien Iván Ramírez, tocó para Nelson Romero, de Guaraní, marca Rubio Ñu, cierra Velázquez sacando la pelota, jugó para Romero, Romero va a profundizar, por derecha Paredes, el toque por el medio ahora, entra Iván Ramírez, aceleró, picó, ganó, escapó, se metió Ramírez, qué linda pelota, metió sobre la punta, está el tercero, ahí está Paredes, tercero en camino, se abre. Para mí Iván Ramírez. Al encuentro de la figura, Hugo. Sí, ya se va acercando de a poco Iván Ramírez, vamos a hablar con él, la figura del partido. A ver, Iván. Bueno, Iván, lo que deja este partido, este resultado ante el conjunto de Guaraní. Creo que estamos muy contentos con el resultado que sacamos, ¿verdad? Empezamos mal con la expulsión de Teodoro, luego la mano de Fabio, pero entramos en este tiempo y nos pusimos de acuerdo para salir a cambiar el resultado del partido. Creo que logramos un empate que para nosotros una victoria. Bueno, con Godoy de vuelta para Luzardi, tiene el esférico el conjunto de Rubio Ñu, Luzardi que mete por el medio, el que aparece ahora es Ramírez, gambetea Ramírez, se mete Ramírez, busca el ángulo para el remate, lo tiene sobre la raya, Romero prefiere esconder y juega para Luzardi,
Luzarri cortito de vuelta para Ramírez. Ramírez para Romero. Qué buen panorama, qué buena vida el equipo de Rubio Ñu. Lástima, ya no hay más frutillas, sino 3 litros de jugo lo compraba a usted, Francisco, ayer. Ramírez con el esférico, abre muy bien. El número 6, y está manejando la pelota Velázquez, entregando para Ramírez. Se proyecta Romero, viene Romero, qué pelota. Confusión generalizada y la expulsión, que terminó desembocando ese empujón del árbitro. Si escucho, Diego, repetimos, por favor, el cambio, ingresó. Sí, Osvaldo Romero, camiseta número 17. Se venía en la posición Domínguez. Aquí Ramírez. Ramírez que gana, forcejea, triunfa y sale. Sigue el número 7, va a profundizar. Ramírez, librar, escapa y va a meter el remate. Viene el disparo, la pelota al medio para Ramírez. Ramírez, Ramírez para tirar abajo. Por línea final el tiro. Acuña entrega por el medio. El que tiene la pelota ahora es Ramírez. Iván Ramírez para profundizar. Qué buena pelota para Velázquez. Llega hasta fondo de campo. Juega para Romero, diagonal de Romero, Iván Romero, Romero le dio a Iván, le pegó el remate y la volada de Anthony Silva. La participación de Anthony Silva en el partido, aquí remate. Romero y el centro pasado, marca Beltrán, rebote, va el remate, potentísimo, por encima de Besaño, volvió a probar Iván Ramírez, que esté fuera del área. Fidencio levantó, rechazó de cabeza Villamayor, sale Rubiño ahora. Con Iván Ramírez, Gustavo Velázquez por lado derecho. 0-0 está el partido aquí en el Defensor del Chaco. El marcador es una presentación de Pilsen. Iván Ramírez, pero Velázquez se metió muy bien. Velázquez la cruzó y el remate. Se salvó Cerro Porteño en esta. Otra vez Ramírez ha sido el más peligroso. Luis Leal y un golazo. Luis. Va Iván, Iván lo quiere empatar. Iván tocó para Fabio, Fabio para el final. El Toro Acuña quiso retener. Marco Fabro recuperó la pelota. Iván Ramírez, va Iván Ramírez. El Rubio Ñu llega a la línea de 8 puntos. Tiene un partido pendiente frente a Libertad. Beltrán abajo. ¿Tenés la figura, Nico? Sí, Fabio jugar por la importancia de este gol. Tenía alguna mención de honor para Iván Ramírez por lo hecho a lo largo del partido. Además salió el marcador, participó mucho, intentó. Pero creo que este gol es la clave del triunfo de Rubio. Por derecha la va pidiendo Romero, por izquierda Iván Ramírez. Luzardi prefiere jugar sobre Ramírez. Avanza Ramírez haciendo la diagonal, le va a pegar. Tocando para Luzardi, atención con esto. Casi lo complicó. Amonestado el Kitty López en la última jugada. Sí, señor. Amonestado Cristian López en Capiatá. La pelota para Diego Godoy que le... Jugando para Diego Godoy, presiona por allí el Pitu Martínez, la tiene Iván Ramírez, mete el taco Ramírez, no, juguemos, le dice ahora Iván Ramírez, que mete el centro de derecha para Domínguez, gol. Julio Domínguez tras el centro de Ramírez, para que se le escurra entre las piernas, caprichosamente termina metiendo por allí Domínguez, jugando para Iván Ramírez, la tiene Ramírez. El pase magnífico para Nelson Romero por el medio. Está Ferreira. Cerquita. Le queda cerca. Va saliendo Iván Ramírez para Rubio Ñu, jugando por derecha para Nelson Romero. Un poco fuerte el pase, pero termina salvando Romero. Romero jugando de vuelta para Iván Ramírez. Le mete el cuerpo a Acuña. Termina ganando el de Rubio Ñu. La tiene Iván Ramírez. Presionado por Federico Acuña. Se hace un autopase magnífico, pero se... Ante el contacto de Servín, va tocando Romero, Romero para Iván Ramírez, se mete Ramírez, muy marcado, el extremo por derecha, la pelota tocada para Vargas que va, Vargas enreda con el balón y pierde contra Iván Ramírez que sale decidido, Iván Ramírez cruza en diagonal la cancha, tiene gracia, vuelve a quedar a Maidana y mira al área y mete el centro pasado, peligroso el golpe de pecho, solo Díaz para el gol, y corre Freddy, corta, recupera y juega rápidamente Romero, Romero para Iván Ramírez, escapó Iván Ramírez, sigue Iván Ramírez, se mete en diagonal, va Ramírez, ataca el Deportivo Santaní, la pelota para... sobre Silva, de vuelta William Mendieta, entrega mal, y sale Ayala, y toca la pelota sobre Díaz, despega Iván Ramírez sobre el costado izquierdo, va Iván Ramírez, muy buena acción de Ramírez, falta... de Riveros, tiro libre para el Deportivo Santaní. Amonestado Riveros. Sí, correspondía, sí, lo cortó directamente con la falta. Un partido impresionante de parte de Iván. Cabeza de Villamayor, cuántas pelotas sacó Villamayor. Baja Iván Ramírez, pica y quiere buscarla, pero Vargas está atento. Toca la pelota hacia atrás. Roland Ramírez y va a la contra de Santaní, que lo puede ganar. Ataca Zárate, se mete Zárate, Ramírez...
Llegamos a los 22 cuando aquí se viene peligrosamente, se mete el Altano Gracián, le cometieron infracción, no fue el Tano, fue Zárate. El número 11 Zárate, tarjeta amarilla para quien hubo. El otro Arnaldo, hablamos de Arnaldo Zárate en este caso. Sobre Ramírez, la era falta. Iván Ramírez, súper. Sí. Entrega un poco más arriba para Zárate, metiendo por el medio para que quite ahora a Díaz. Buena pelota para Ramírez, y por el medio lo tiene a Zárate, y por el medio lo tiene a Gracián, y se viene Ramírez abajo. Gerardo Ortiz. Aquí nos está mostrando mucha seguridad en esta noche. Baja Cheche. Sigue Sanabria. Pelota para Ramírez. Aquí está Iván. Iván Ramírez. Lo tiene Ayala sobre la raya. Iván que maniobra. Va a jugar por el Altano Gracián. Viene el remate al área. Le va a quedar a Díaz. Maneja Blas Díaz. La marca de Garay, Díaz que toca, Cheche Sanabria que devuelve, se mete Díaz, falta, y qué tiro libre tiene el equipo Ramírez, allá se restablece. Aquí está la falta. El Tano Gracián tiene la pelota, acelera Ramírez, se viene Iván, atención con Iván Ramírez. Ramírez y el freno, el control, busca la cooperación de algún compañero, sigue con esa pelota, no pierde Ramírez. Llegan dos para cerrar, se va a complicar. Ramírez escapó, sin embargo, zafó de uno, se mete Ramírez, decidido Ramírez, toca atrás. Vina lanza, gana Sanabria, ahora Ramírez, ya corrió Velázquez, también Gamarra, la pelota va para el Toto. Avanza Zárate por el medio. La pelota para Ramírez, ataca el equipo Bumarelo, se mete Ramírez, sigue Ramírez, 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 Ramírez. Marca Rivero, le quedó a Ramírez, tira. Moreira toca para Iván Ramírez, metió el centro, arriba Santa Cruz. Por izquierda. En este partido está tirado totalmente por la derecha. Recalde va por la zona izquierda cuando aquí hay una infracción muy clara y es lo que termina marcando Artur Afara. La falta justamente sobre Gómez. El rebote le queda a Andersen, que no puede controlar el patito aquí. No juega para Iván Ramírez, sale una linda contra. Se alcanza Ramírez, hay peligro. Está cruzándose con todo Marcos Arce. Sigue Ramírez. Ramírez con la pelota esperando Vargas. Va Ramírez meter al centro jugando para Moreira. Se viene libertad. Con espacios hace absolutamente lo que quiere. Se divierte dentro del campo de juego. Claudio Vargas. Por Rodrigo López. Juega para Iván Ramírez que abre la cancha. Marca Bartomeu. Sube Recalde. Iván Ramírez. Centro. Recalde. Del partido en el banco de Libertad. Bueno, muchas indicaciones por parte de Sarabia para Recalde. En el gol tampoco se lo vio muy eufórico a Pedro Sarabia. Más que nada aprovechó esos segundos para darle indicaciones a Antonio Vareiro. Y manejó muy bien la salida de Libertad Iván Ramírez, el juvenil Ramírez. Para Pedro Ganso Benítez. Ganso. Iván. Va Iván. Sigue Iván Ramírez. Ramírez la cruzó, le dio a Vareiro, Vareiro. Vareiro va al centro, le sobró a Rodrigo. Quiere Iván Ramírez, fondo de cancha, marca Bartomeus. Iván Ramírez y el control de la pelota. Ramírez protege, busca el fondo, quiere ganar el córner sobre el Bartomeus. Sigue Iván Ramírez. Bartomeus ganó, pero cometió falta. Hay tiro libre para Libertad. Tiro libre. La pelota atrás y el jugador de Libertad que venía en la carrera. Lo toca Iván Ramírez, Juelde, aguantó, lo presiona Cabral. Iván Ramírez por el lado izquierdo, Rodrigo López pica, sigue Iván, Iván para Rodrigo López, está en el área. Como Quirino, devuelve el ganso, cambia muy bien para Ramírez, acomodó de cabeza ante la presión de Quirino, fue al piso el hombre de Libertad, infracción, pita Cáceres, tiro libre, Gumarelo. La falta de Aquilino. Vargas, acelera Vargas, el autopase, el toque de Ramírez, Moreira. Ahora Ramírez para Moreira. Sigue Libertad con la pelota. Cruzar. Martínez tiene. Martínez juega. Interrumpe de vuelta Ramírez. Acelera Ramírez. Lo tocaron para tarjeta. Hay tiro libre que corresponde al Guma. Sin tarjeta en este caso. Qué interesante partido está haciendo Iván Ramírez. Sí, Carlos, el chico Iván Ramírez. Trabajando. Va saliendo Jorge Recalde. Recalde juega para Hernán Rodrigo López. Cambia por el costado para Iván Ramírez. Leo llega al cruce. Martínez ganó Ramírez. Insiste Ramírez. Rebotó el balón. Hay córner que corresponde a Libertad. Y otra vez Iván Ramírez. Toca Moreira. Moreira para Rodrigo López. Le dio a Iván Ramírez. Se metió en diagonal. Va tocando. Por el medio Recalde. Más adelante Ramírez. Se la dejó a Mencia. Mencia para Ramírez. La marca de Mazacote, amaga Ramírez, la hizo de lujo muy bien para Patito Aquino, que va a meterse bien para Vargas. Allí está Vargas, que la cambia en dirección a Iván Ramírez, que controla y va. Allí está Ramírez.
Ramírez con la pelota, Ramírez con el tiro al arco, Recalde desvía. Pelota larga para Recalde, saltó a Adalberto Agoiri, el rebote es para Iván Ramírez para el Pollo Recalde. Aquino para que no maneje con tanta soledad la pelota, aquí Iván Cruz sigue teniendo, ahí está Recalde, Recalde y el taco para Ramírez, Ramírez, tiro. Pelota de Mencia, allí está Gustavo Mencia, aquí está Ramírez. Ramírez que cuida, Ramírez que...